Hola a todos, bienvenidos un día más a En Forma. Yo soy Patricia Parrado y hoy os traigo una rutina para fortalecer y moldear piernas. Comenzamos calentando motores, nos vamos a colocar en el centro de nuestra colchoneta y vamos a mantener las piernas separadas en paralelo. Vamos a elevar los brazos, mantén, y ahora flexiona rodillas, empuja con los brazos atrás y sube. Toma aire, exhala, arriba y baja y sube y vuelve, proyecta el tronco hacia adelante, brazos atrás y arriba. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, mantén aquí, alarga los brazos. Baja, pliégate desde las caderas, mantén el tronco y los brazos paralelos al suelo y vuelve, empuja con la cadera hacia adelante, aprieta el glúteo, baja, mantén, tira de tus abdominales hacia adentro y vuelve, baja, regresa, baja y vuelve. Vamos a bajar hasta el suelo, bajo, todo lo que pueda y sube arriba, empuja con la cadera hacia adelante, mira al cielo, extensión de columna, baja. Y arriba, toma aire, exhala, baja, y arriba, y vuelve, y sube, mantén, baja brazos, abre las piernas un poco más. Sigue manteniendo los dedos de los pies, apuntando hacia adelante. Flexionamos la rodilla derecha, aquí, y cambio. Voy al otro lado. Y cambio. Cambio, vamos a un lado y a otro. Cambio. Cambio. Vamos a bajar un poco más. Vamos a intentar llegar al suelo. Cambio. Cambio, 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 cambio y volvemos al centro, subo, me desenrollo, bien, de ahí, colocamos las piernas separadas en paralelo, ancho de las caderas, vamos a proyectar los brazos hacia adelante, cadera atrás, aprieta el glúteo, mantén y regresa, empuja con la cadera hacia adelante. Realizamos 15, bajo, inhalo, exhalo, 1, 2, mantén la columna larga, el pecho abierto, 3, 4, mantén peso en los talones. 5. 6. 7. Vamos. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 y el último, 15 y vuelve. Cerramos piernas, juntamos los aductores, bajo de nuevo, peso a los talones, proyecta los brazos hacia arriba, mantén y sube, baja, inhalando, exhalando arriba, baja y vuelve, bajo, regreso. Inhalo al bajar, exhalo al subir. 10 más. Vamos, fuertes esas piernas. Aguanta. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
y vuelve. Separamos piernas, bastante más que el ancho de las caderas. Apunto con los pies, con los dedos de los pies hacia afuera. Y de ahí abre los brazos, flexiona, mantén y vuelve. Voy a cerrar un poquito más. Colocar las piernas, que estéis cómodos, bajo y que podáis alinear la rodilla con el segundo dedo del pie. Vamos con 15, bajo la cadera y vuelvo, bajo, regresa, alarga la columna hacia el techo, imagina que te tiran del pelo hacia arriba, baja y vuelve, bajo, regreso, vamos con 10 más, 10, 9, 8, 7, rodilla atrás, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, de ahí me voy a colocar de rodillas, si tenéis problema de rodilla, podéis doblar una toalla, colocarla para que os amortigüe un poco mejor la articulación, o si tenéis otra esterilla, podéis colocarla encima. Voy a estar de rodillas con los dedos de los pies, la yema de los pies apoyada. Manos en la coronilla. Abro los codos hacia afuera. Voy a adelantar la pierna derecha. Mantén. Izquierda. Baja, derecha. Baja, izquierda. Derecha. Izquierda, mantén ahí. Baja, derecha, izquierda. Uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos el sentido. Comenzamos con la pierna izquierda, arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala, exhala. Uno, dos, 3, 4, 1, 2, frena la bajada, abdomen fuerte y 1, 2, 3, 4, subimos arriba y bien, vamos a buscar una pared o cerramos una puerta, vamos a mantener un squat apoyando la espalda en la pared, yo voy a adelantar bastante las piernas. Voy a ir bajando hasta alinear cadera con rodilla y mantenemos ahí. Empuja con los brazos hacia la pared, apoya la cabeza, empuja los abdominales hacia la pared, mantén y respira, aguanta. Abre el pecho. Vamos, aguanta. Siente cómo trabajan las piernas. Aguantamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, sube arriba, empuja la pared. Y piernas atrás. Vamos a volver a repetir toda la secuencia. Repetimos, piernas separadas en paralelo. Bien, bajo, squat y vuelve, bajo y arriba, baja, regresa, inhala, exhala, vamos, 10 más, siempre manteniendo una bonita posición en el torso, la columna larga, los abdominales dentro, 6, 5, 4, 3, 2, 1, junta piernas, apriétalas y baja, vamos, empuja con la cadera hacia adelante al subir, aprieta el glúteo, arriba, contrae, 10 más, 9, 8, 7,
Empezamos. 4, 3, 2, 1. Bien, abrimos piernas. Dedos de los pies apuntan hacia afuera. Al flexionar rodillas, me aseguro de que la rodilla está alineada con el segundo dedo del pie. Mantén y vuelve. Bajo, regreso, inhalo, exhalo. Mantén los omóplatos atrás, unidos en el centro de la espalda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo. Junto piernas y me coloco de rodillas. Apoyamos los dedos de los pies, manos a la cabeza. Mantenemos codos abiertos, abdomen fuerte. Adelantamos pierna derecha, izquierda. Derecha atrás, izquierda atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inhalo, exhalo. Uno más. 1, 2, 3, 4. Cambia el sentido. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3, 4. Vamos delante y vamos atrás. 1, 2, 3, 4. Uno más. Vamos arriba y vamos a la pared. Apoyamos la espalda, adelantamos las piernas, bajamos las caderas, alineamos cadera con rodilla, mantenemos ahí, pecho abierto, pensamos en crecer, respiro, empujo los abdominales, empujo las costillas hacia la pared, mantente fuerte y aguanta ahí. No sé qué pica. Puedes aguantar. Estoy aguantando contigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo y subo. Ya que estamos en la pared, vamos a aprovechar para estirar cuádriceps y flexores de la cadera. Me apoyo. Me agarro el tobillo, me llevo el talón al glúteo y empujo con la pelvis hacia adelante, empujo con la cadera. Mantengo. Cuidado, no cuelgo el peso en la lumbar ni echo el cuerpo hacia adelante. Mantengo el alineamiento del cuerpo. Mantengo ahí. Empuja con la cadera. Empuja con la pelvis hacia adelante. Cambio. También, si tienes buen equilibrio, puedes probar a realizar el estiramiento sin apoyo. Talón al glúteo, mantén, empuja con la cadera. Sostenemos ahí. Y vuelve. Separa piernas, sigue apoyándote en la pared. Separa piernas al ancho, más que el ancho de las caderas. Manos en la pared, empújala. Y mantén ahí. Peso a los talones. Voy a adelantar las piernas un poco más. Ahí lo voy a sentir mejor. Mantén. Si puedes bajar un poco más las manos, ve bajando por la pared. Incluso puedes llegar al suelo. Y
y de nuevo subir por la pared. Vamos caminando hacia arriba hasta volver. Bien, vuelvo a la colchoneta. Voy a mantener los pies hacia afuera, las piernas separadas, manos en los muslos, bajo y empujo las piernas hacia atrás, empujo rodillas hacia atrás, mantengo ahí. Gira, rota el tronco, miro hacia arriba. Cambio hacia el otro lado, roto. Vuelve y regresa arriba, junta las piernas un poco más. Voy a bajar las caderas, a empujar con los antebrazos hacia mis piernas y mantenemos ahí. Abro el pecho, empujo las rodillas atrás. Si no puedes mantener los talones elevados, perdón, apoyados, elévalos un poco más. Puedes doblar una toalla o puedes doblar incluso tu esterilla para ganar un poco más de altura, apoyar los talones ahí y ahí puedes estar más cómodo. ¿Vale? Podemos mantener ahí. Aguantamos. Apoyo manos, estiro piernas y me desenrollo. Muy bien, rutina completada. Espero que os haya gustado el entreno de piernas de hoy. Yo os espero aquí en Enforma con mucho más movimiento. Y os recuerdo que es que en el movimiento hay vida. Un beso enorme.